Good evening, everybody. How are you? ¿Cómo están? Buenas noches. I hope that all of you are safe and that even though the raining, we can keep the class. Espero que todos estén bien y que si está lloviendo por los lugares donde ustedes están, pues que no tengamos dificultades con el internet en la clase. Okay, very good. It's good to have you here. So I'm going to go to the platform in order to show you what part exactly are we going to cover today. As I told you yesterday, for today we are going to work with a lesson objective 2.8 that says, in this class you will learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. So that's the topic, and in the platform you have this video that shows you some of the prepositions, the most common prepositions of place that are in front of, behind, or behind, on, next to, under. So you can go to the platform and watch the video as much as you can, and then repeat the prepositions until you get the right pronunciation. Then we go to the 2.10 lesson objective, that in here you have to expand the window in order to see the objects, and then try to find the right place according to the number. For example, the books are in the bag, right? The DVD player is maybe next to the TV, and so on. So that's the exercise. Here you have an audio in order that you can listen and then answer, send the answer. Remember that you have to click the external window in order that you can be able to listen the audio, okay? Even though also you can download it. También pueden bajar el audio, ¿verdad? Si tienen dificultades para que lo puedan escuchar varias veces. Okay, then. Yeah. The 2.11 lesson objective that says, by the end of this practice, you will learn how to share information about location of other people's objects. In order to do this, you need to use the prepositions of place, and it's very similar, bien similar, but that you have to expand the window in order to reach the audio, and then answer the questions. Where are Kate's earrings? Remember that this is a possessive. So it means that the earrings are, belongs to Kate. Los aritos de Kate, ¿verdad? Esto indica que le pertenece a ella el objeto del que estamos hablando. Okay. So you have different choices. For example, under the table, in front of the television, on the chair, in the purse. And so on. You have to answer the four difficulties and then send them to the platform. And that's the section number two. And then we finish. So today we finished section number two, and then tomorrow we are going to start section number three. Mañana vamos a iniciar lo que sería la sección número tres. Este día terminamos la sección número dos. So I'm going to stop sharing and I will go to my presentation that I have for you. Por la interrupción que tenemos en mi caso de la lluvia, y en el caso de ustedes, pues también voy a poner mute a todos y luego cada quien se va quitando el mute. Okay, okay, very good. So let me define what is a preposition. Vamos a definir qué es una preposición. So I will show you the big screen. What is a preposition? A preposition is a word that shows the relationship between a noun or a pronoun and some other words or elements in the rest of the sentence. Un noun, hemos dicho que es un sustantivo, ¿verdad? Cualquier cosa que nos sirve para llamar a un objeto. Y a pronoun, un pronombre, ¿verdad? Ya sabemos que los subject pronouns, los pronombres sujetos son I, you, he, she, it, you, we, and they. Esos son los pronouns. Y los nouns puede ser lo que me sirve para nombrar una cosa. Okay, so the prepositions are with, at, from, into, during, including, until,
about, like, through, over, before, between, after, except, but, up, out, around, down, off. And there are many more. Hay muchas más, ¿verdad? But in the platform, we are going to concentrate learning prepositions of place. En la plataforma nos vamos a concentrar en aprender las preposiciones de lugar. But I want to let you know that we have several prepositions. Pero quiero hacerles saber que hay también muchas más, ¿verdad? So we are going to focus only on the prepositions of place. And that's why I have this illustration for you. For example, these prepositions describes the position of the apple in relationship with the rest of the environment or the what is around. La preposición describe la posición de la manzana en relación al resto de objetos que están alrededor. For example, the apple is on the box. La manzana está sobre la caja. The apple is in the box. La manzana está dentro de la caja. The apple is next to the box. Remember that next to is a synonym of beside. Estas dos preposiciones significan básicamente lo mismo, son sinónimos, ¿verdad? Next to, a la parte, of beside. In front of. The apple is in front of the box. Behind the box. The apple is behind the box. Between. The apple is between the boxes. Under. The apple is under the box. The apple is passing through the box. Through, a través de. Está pasando a través de. Passing through the box. The box, in this case, the box is around the apples. La caja está, the apples are around the box. Las manzanas están alrededor de la caja. ¿Ok? Y podríamos decir que the box is inside the circle, right? La caja en todo caso está adentro del círculo. So, let me show you more. Again, I have on. The bird is on the box. The bird is in the box. The bird is flying over the box. The bird is under the box. The bird is far. The blue bird is far from the green bird. The blue bird is near the green bird. The blue bird is up. The bluebird is down. The bluebird is past the tree, right? The bluebird is among the other birds. The bluebird is next to the box. The bluebird is in front of the box. The bluebird is behind the box. The bluebird is between the boxes. The bluebird is flying around the box. The bluebird is passing through the box. Okay, so here I want to focus on other prepositions of time that can be used for different purposes. For example, to say a specific moment, right? At the end of the month, at 10 o'clock, at Christmas, at the weekend. At también nos sirve para la preposición at, que sería una preposición de tiempo, nos sirve para especificar un momento, ¿verdad? Un momento. Al final de mes, a las 10 en punto, en Navidad, en el fin de semana. On. On es una preposición de lugar, pero también puede ser una preposición de tiempo. On time. On Monday. On the 25th of December. On Christmas Day. A tiempo, el lunes, el 25 de diciembre, el día de Navidad. In summer, in 2015 or in 2015. In the morning or in the evening, in a few days. In no solo sirve para decir adentro de, sino que también dentro de un periodo específico de tiempo. También es una preposition of time. En el verano, en 2015,
en la mañana o en la tarde, en unos pocos días. Okay, so when we talk about prepositions of time and place, usted me puede decir, teacher, pero mire, está confuso eso. ¿Cómo es que son de tiempo y de ubicación? Okay, I have here this inverted triangle that explains it a little bit more. Este triángulo invertido explica un poco más, ¿verdad? For example, I can use in for time. Okay, cuando yo utilizo la preposición in para tiempo, I'm talking about centuries. For example, in the 1800s, en los 1800, ¿verdad? In the 1800s, for decades, the 80s, for years, 1970, 1981, for months, July, in July, in May, for weeks, in 2 weeks, right? So this is for time. But for location, I use it for when I talk about a country. I live in England. I live in London. I live in Chinatown, which is a neighborhood. Entonces, cuando utilizo la preposición in para ubicación, cuando hablo de un país, de una ciudad o de un vecindario, ¿verdad? Porque está in, dentro de los confines de ese lugar. Y en tiempo, pues ya dijimos, ¿verdad? Para hablar de siglos, décadas, años, meses y semanas. Ok. And remember that this is general. Es un poco más general, ¿verdad? Cuando lo usamos así. For time or for location. When I use on, I'm talking about something more specific and smaller. Cuando utilizo on, estoy hablando de algo más específico y más pequeño, ¿verdad? Que in, que era más grande. For example, I say, on May 7th, 1964. Vean, ahí ya delimité. Ahí ya no solo digo el año, sino que el año es muy grande. Porque cuando yo digo el año, puede haber sido cualquiera de los 365 días del año. Pero cuando yo digo, my birthday is on May 7th, 1964, I was born on May 7th, 1964, I'm saying a very specific date. Estoy diciendo una fecha bien específica, ¿verdad? Days, my birthday. Weekend, Friday. Or on the weekend, ¿verdad? Okay, what about location? I use it for streets and for avenues. On Oxford Street, on the corner. So I'm specifying a little bit more. And finally, I use at for very specific places or very specific times. For example, at 7 a.m. Ahí ya no estoy diciendo un día, ¿verdad? Sino que estoy diciendo una hora específica. At 12 o'clock, ¿verdad? Hours. Cuando uso hora, yo uso at. At 5 p.m. Okay, it's very specific. Es más específico y es una unidad mucho más pequeña de tiempo, ¿verdad? Que hablar de un año, de días o de semanas. Estoy hablando de horas. Okay, what about location? For example, 734 Oxford Street. This is an address. It's a very specific address. The store. Okay, I'm in the city. I'm in the London City, on the avenue, on the Fifth Avenue, at the store, at the department store. So I'm giving you a specific location. Les estoy dando una ubicación bien específica, ¿verdad? Okay, very good. So let's continue. Aquí tenemos más, ¿verdad? Aquí están... por colores. So, look the green. Veamos el verde donde está escrita la preposición. Y esa es la posición que describe, ¿verdad? On, sobre. In, dentro de. Away from, lejos de. Into, hacia dentro de, ¿verdad? Down, hacia abajo. Through, a través de. In front of, enfrente de. Behind, atrás de, along the coast, a lo largo de, past,
pasando, ¿verdad? Pasando tal lugar, past. Across, across, cruzando, ¿verdad? Cruzando tal lugar. Ok, up, hacia arriba. Up, hacia arriba. Ok. Luego, out of, es lo contrario de into, ¿verdad? Out of, fuera de. To o towards, hacia, hacia. Onto, sobre, ¿verdad? Sobre. Pero como que estoy subiéndome, ah, ¿verdad? Onto. Off. Esto es subiendo y esto sería bajando de, ¿verdad? Off. Not far from, no muy lejos de. Y aquí sí, far from, sería lo opuesto, ¿verdad? Lejos de. Y vea que todas estas significan lo mismo. At, by, beside, next to. Esto es a la par. Por ejemplo, I want to be by your side. Quiero estar a tu lado. I am at home. Estoy en la casa. Significa que estoy ahí, ¿verdad? En la casa. Pero también puede decir, the shopping center is at the corner. El centro comercial está en la esquina. O sea, estás ahí, ¿verdad? Justo en ese lugar. Beside y next to, a la par de. Near, cerca de. Across from, al cruzar, ¿verdad? Opposite, opuesto a. Between, en medio de. Turn right, cruce a la derecha. Around the corner, a la vuelta de la esquina, ¿verdad? A la vuelta de la esquina, eso es around the corner. Under, debajo. Over, encima de. Among, en medio de, o alrededor de, ¿verdad? Y aquí sí es in the middle of, en el justo en el centro de. Turn left, on the right, al lado derecho. Above, pero vea que above es arriba, pero no necesariamente tan cerca como under, ¿vea? Perdón, como over. Over es sobre tal cosa, pero toca la superficie. En cambio, above es justo arribita de, ¿verdad? Below, below, hacia abajo de. Straight ahead, recto, siga recto, ¿verdad? Straight ahead, recto pues hacia adelante, ¿verdad? On the left, a la izquierda, around, alrededor, alrededor. Against, en contra de. O en el lado opuesto de. Okay, what I want you to do now is that you repeat. I don't want that you take out the mute. No quiero que le quiten el mute, pero quiero que ahí donde están, repitan justo después de mí, because we are going to use them in a practice. Porque vamos a utilizarlas en una práctica. So, please repeat after me. On. I will put my... Vamos a poner mi super duper, si me permite esto. Vamos a ver, quería ponerles mi super spotlight. Ahí está. Ok, vamos a ver. Ok, on, repeat, on, in, away from, into. Down, through, in front of, behind, along, past, across, up, out of. Este se tiene que decir casi juntito, ¿verdad? Out of, no dice out of, se puede, pero se oye muy, muy marcado, entonces es out of. To, towards, onto, onto. Off, not far from, far from, at, by, beside, next to, near, across from, opposite, between, turn right, around the corner, under, over, among, in the middle of, turn left. On the right, above,
below, straight ahead, on the left, around, against. Okay, very good. Excelente. Muy bien. So, let me... Okay, so now it's time for you to practice. Ahora vamos a practicar, ¿verdad? I want you to please take a picture of this. Quiero que tomemos una imagen de lo que tienen en pantalla because we are going to have a speaking practice using this. Okay, I'm taking the picture. Estoy tomando la imagen y se la voy a mandar. Let me send you this. Voy a también mandarles la imagen donde están todas las prepositions for you to have the reference, para que puedan tener la referencia. And then, I will explain the activity. Voy a explicar la actividad. Okay, if you see, there is a conversation. It says, grammar discussion. Prácticamente solo vamos a utilizar at, in, on, ¿verdad? También creo que va a ser valioso que tengan esta, ¿verdad? So, if you can take a picture now, si le pueden tomar una imagen, please do it. I will do it for you also. Yo les estoy mandando también una. So, let me send you now. Okay, great. So, what we are going to do now is to go to the breakout room and says, discuss the questions below with your partner. Discuta las preguntas de abajo con su compañero. What time do you usually get up in the morning? ¿A qué horas usualmente te levantas en la mañana? At what time do you usually go to work at school? Vea dónde estamos ubicando las prepositions at, in, on, ¿verdad? En este caso, usándolas como prepositions of time. ¿A qué horas usualmente vas a trabajar? Entonces, cuando a mí me pregunta, what time do you get up in the morning? Mi respuesta sería, I normally get up at 5 a.m. in the morning. Normally, normalmente, ¿verdad? At what time do you usually go to work or to school? Yo le respondería, I usually go to work at 6 a.m. Y así, ¿verdad? Entonces, pero tengo que utilizar en la respuesta la preposición que estamos trabajando en cada enunciado. What do you usually do on weekday afternoons? ¿Qué haces usualmente los días de semana por la tarde? Weekday, en día de semana, afternoons, por las tardes. Do you always eat lunch at noon? ¿Siempre almuerzas al mediodía? What do you usually eat? ¿Qué comes? Ahí tienen que pensar, ¿verdad? Do you ever take a nap in the afternoon? ¿Siempre tomas una siesta? A nap es una siesta. In the afternoon, en la tarde, why? Es ¿por qué? Or why not? Si la respuesta es no, ¿por qué no? Is your birthday in June? ¿Tu cumpleaños es en junio? If no, when is your birthday? Si no, ¿cuándo es tu cumpleaños? What do you like to do to relax at bedtime? ¿Qué te gusta hacer para relajarte cuando te vas a la cama? Can you remember what you did on Tuesday afternoon? ¿Puedes recordar qué hiciste el martes por la tarde? Do you ever go skiing in winter? ¿Siempre vas a esquiar en el invierno? Why or why not? ¿Por qué o por qué no? What time do you usually go to sleep at night? ¿A qué horas usualmente te vas a dormir en la noche? Okay, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? On what we are going to do, en lo que vamos a hacer. Sí, teacher. Adelante. Siempre vamos a utilizar como respuesta una preposición, ¿verdad? Sí. ¿Y esa va al inicio o no importa dónde vaya? No importa, porque por ejemplo cuando usted dice, what do you usually do on weekend afternoon? Yo le digo, I usually, on weekday afternoons, I usually, tararararara. Normalmente okay. Van al inicio, ¿verdad? Cuando usted responde, usualmente van al inicio, porque usted dice, ah, los días de semana yo hago tal cosa, ¿verdad? Por ejemplo, en la otra, do you ever take a nap in the afternoon? Yo puedo decir, no, I never take a nap in the afternoon. Y usted me dice, why? Why not? Y le puedo responder, because I have to work. ¿Verdad? Pero esas son
respuestas lo más sencillo que puedan, ¿verdad? No se compliquen mucho en la respuesta. La idea es que practiquen las prepositions en hacer la pregunta y en tratar de dar la respuesta. Ah, bueno, gracias. Okay, you're welcome. Okay, so I'm going to create the rooms. So we are 20. I imagine that because of the rain, me imagino que por la lluvia les está costando conectarse. So I will create just 7 breakout rooms of 3 people in order that all of you can participate and can join to the breakout room and practice your speaking with the prepositions of time. If you have difficulties, let me know. Si tienen dificultades, me lo hacen saber. Javi, Jessica, Gerson, do you have a problem to join? ¿Han tenido alguna dificultad para unirse? Hello, hello, can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Javier, Jessica, Gerson, Ricardo. Hello, hello. Is there a problem to join the groups? ¿Tienen algún problema en unirse a los grupos, compañeros? Maybe I can help if you let me know. Si me hacen saber, podría ayudarles. ¿Cómo? Sí, me parece. Me parece esa idea. Empiezo. Sí. What time do you usually get up in the morning? I am at 5 o'clock. Okay. Vaya. Okay. Y hoy le pregunto yo a Karen. Okay. At what time do you usually go to work at school? Ay, corazón, aquí estoy. What time do you usually get up? In the morning, sí. Sí, sir. Vaya, iniciamos entonces. Vaya, la pregunta sería esa, ¿verdad? Hello, hello, my dear Ricardo. Do you have any problem to join the group? ¿Tiene alguna dificultad para unirse al grupo? May I help you? ¿Puedo ayudarle? Hola, hola. Hola, hola, Ricardo, le escucho. ¿Tuvo alguna dificultad para unirse? Yo sí le escucho perfectamente. Hola. Hola. Hola, hola. Hola, Ricardo. El sonido lo tengo. Ok, it's ok, está bien. Trate de hacer la práctica usted, no se preocupe. Hola, hola. Hola, Ricardo. Por ahí le texteé, por ahí le escribí al chat. Hello, is everything okay? ¿Todo bien por aquí, Mauricio? Sí, está todo bien. Ok. Perfecto. See you in a minute. Los veo en un minutito.
Vaya. I work to la 3 sería what do you ¿qué haces, verdad? Usualmente hello Carly, hola Carly, is everything okay here? ¿Todo bien por aquí? Hola, sí, sí, todo bien. Ok, tiene compañero, ¿verdad? O compañera, ¿sí? Estoy yo solita. Le voy a mover a alguien más entonces, porque veo que hay dos breakout rooms que los colegas no se han podido conectar. Parece que están teniendo problemas de internet. Ahorita le mando a alguien más, Daphne, ¿ok? Ok. Perdón, Carly, creo que le voy a mandar a Daphne. Ok. Ok, sí, una minuto. Hola. Hello, Daphne. Veo que está solita. Creo que el compañero no se logró conectar. La voy a mover a un... Creo que lo tiene en silencio. Ah, ¿me escucha? ¡Ay! Ahora sí. Hola, hola. Sí. Ahora sí, ¿verdad? Vaya. Le decía sí. Que la voy a mover a otro salón porque veo que está solita, ¿no? Se han logrado conectar algunos compañeros que están teniendo problemas con internet por la lluvia. Así que la voy a mover. Vaya, sí, no hay problema. Ok, excelente. Perfecto. Gracias. Ok. Hola, hola. Logro escucharme, compañero. Hola, hola. Hola, Ricardo, ¿me puede escuchar? Hola, hola. Hola. Sí. Ahora sí me escucha. Pero lo escucho alargado. Ok, es el internet, seguramente. Hola, hola. Hola. Sí, escucho, pero escucho el sonido alargado. Ok. Le decía en el chat que trate de resolver el ejercicio. No se preocupe si no se puede unir al grupo. Por momento sí escucho. Ok. Ok. Trate de hacer el ejercicio. ¿Sí? By yourself. Usted. I send you a chat. Normalmente watch TV, ¿verdad que sí? Sí. El entretenimiento. Hello, is everything okay? ¿Todo bien por aquí? Hello, Michelle. Okay, excellent. Okay, see you in a minute. Is in August. Okay. Bien. Hello. Everything okay? ¿Todo bien por aquí? Yes, yes, of course. Okay, perfect. ¿Cómo cuántas respuestas llevan ya? Seven. Seven, that's good. Okay, it's a couple of minutes, one or two more minutes. Okay? Okay. See you. See you. See you. Tarde por las semanas. Usually. Hello. Is everything okay? No. ¿Todo bien por aquí? Sí. Yes. Okay. How many questions do you still have pending? ¿Cuántas preguntas tienen pendientes todavía? Ya estamos repasando todas. Okay, excellent. So I'll see you in a couple of minutes. Lo veo ya en un minutito.
Okay. Nos levantamos a las 6. Entonces decimos, I am. Sería, I am, grab, at 6, I am. A.M. chicos. Sí. A.M., perdón. How is it going? ¿Cómo va todo? Okay. Ahí va, entonces. How many questions do you have? ¿Cuántas preguntas tienen, chicos? ¿Tres? Three. Tres. Okay. Ajá, sure. Sí. Okay, that's good. That's good. I'll call you back in a minute. Nos vemos en un minuto. Okay. Okay. Hello, is everything okay? ¿Todo bien por aquí? Did you practice? ¿Han practicado? Hello. Hola, hola. Hola. Hello, have you been able to practice? ¿Han podido practicar? Sí. Okay. Bueno, con ellos no, yo solo he estado practicando, no los he oído. Ok, sí, tienen mute. Ok, bueno, vamos a regresar en un minuto. Hola. Hola. Sí, es que estoy teniendo un poco de problema con la conexión. Sí, me imagino, la lluvia nos ha afectado a muchos. Ok, está bien, don't worry, I will call you back in a minute. Le llamo un minutito para ver, para resolver el ejercicio, ¿sí? Ok, see you later. Gracias. Ok, you're welcome. Hello, welcome back. Hola, hola. Hola. Hi. Welcome back. Bienvenido, bienvenidas. How was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? So, so. Okay. Okay, perfect. So, we are going to start. Vamos a comenzar. So, I would like to ask, who wants to participate? ¿Quiénes quieren comenzar haciendo al menos una pregunta en el grupo? Una pregunta, una respuesta, ¿verdad? Ok, vamos. Mi teacher. Ok, adelante. Solo me dicen el nombrecito para ver. Jackie. Ok, Jackie. Jackie en team. Ok, Jackie. Ok. Ok, you can start. Pueden comenzar. Ok. What time do you usually get up in the morning? Okay. I usually grab in 8 o'clock. At 8 o'clock. Okay, perfect. Thank you. Very good. Thank you very much. Okay, next team. Siguiente equipo. Vamos a ver el equipo de Diana. Diana's team. La número uno. Ok, como se guste, puede ser la 3, la 4, la 5, pueden ir avanzando. ¿Cómo? Pueden hacer la 3, 4, 5 para ir avanzando. O la 2, la como ustedes quieran, ahorita han hecho la 1. Vaya, entonces, la 3. Ok. What do you usually do on Wednesday afternoon? Okay. Wednesday afternoon, usually exercise. You usually do exercise. Okay, very good. ¿Quién más estaba en su grupo, Diana? Un compañero se salió. Ah, es que han habido problemas de conexión. Okay, ajá, está bien. Okay, thank you very much. Okay, so let me see who else. Karen Reyes. Were you able to complete at least one? ¿Pudo completar alguna, Karen? Karen, perdón, excuse me, Karen. Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Ok, vamos a ver, Jonathan Barías. Can you hear me, Jonathan? ¿Me puede escuchar? Hola. Hola. Sí. Ok. ¿Puedo? Preguntar yo y responder a alguien del grupo, sí. Ok, perfecto, está bien. Tania, ¿está por ahí? Sí. Okay. Excelente. Vamos a la pregunta 2. Okay.
at what time do you usually go to work or go to work? I go to work at 8 a.m. A.M. Okay, perfect. Thank you. Thank you very much. Okay, let me see. Susana Núñez. Hola, teacher. Hello. Hello. Who was your team? ¿Quién era su equipo? Estaba con Sara. No sé si está por ahí. ¿Sara? Sí, acá estoy. No me fijé el nombre. Ok, perfecto. Sana y Sara. Crista, Susana y Sara, las tres. Okay, entonces como están las tres, pueden hacer una pregunta cada uno. Podemos hacer la número tres. Okay. Vaya, no sé si quién pregunta primero de ustedes. Pregunto yo si gusta la número tres. Y yo respondo. La número tres, hijo. Bueno, yo respondo. Okay. What do you usually do on Wednesdays afternoon? I usually watch TV. Okay, next. Y question. Ahora pregunto yo a Sara. La número okay. Cuatro sería, ¿verdad? Sí, okay. Okay. Do you always eat lunch at noon? Esa sería la primera respuesta, Sara. Yes, I do. The eat lunch. Yes, I do. The eat lunch. Yes, I do. La segunda sería, perdón, ahí sería, yes, I do. La pregunta era, do you always eat lunch at noon? Yes, I do. Entonces, la siguiente pregunta es, what do you usually eat? ¿Qué comes? ¿Usualmente qué comes? I usually eat chicken. Eat chicken. Eat. Porque eat chicken. Eat es el pasado, es como comí. Entonces, el presente es ate. Eat chicken. Uh-huh. Eat. Eat okay. Chicken. Eat. Eat chicken. Sí, así. Pues, teacher, y solo vamos a hacer dos porque no llegamos a las cinco. Está bien, no se preocupe. It's okay, very good. Thank you very much. Solamente, ¿verdad? Excelente. Okay, sí. Está bien. Ok, vamos okay. A ver. ¿Alguien más trabajó otras preguntas diferentes a las que ya hicieron las compañeras? Vamos a ver. Luna. Hello, Luna. Yo fui el primero que contestó. Ay, perdón, gracias. Thank you. Vaya, ya perdí la cuenta. Es que tengo algunos compañeros y compañeras que han tenido problemas con el internet y estuvieron de manera intermitente. Bueno, miren, por el tiempo lo vamos a dejar hasta ahí. Thank you very much for your participations. Muchas gracias por las participaciones. So the idea is that you can use the prepositions at, in, on, prepositions of time in this case, in the right way when you ask questions and also when you provide the answer. Okay, in here, we are going to do this practice together because the time doesn't allow me to send you to the breakout rooms. El tiempo ya no me da para que hagamos la práctica en los breakout rooms y también el internet nos está fallando. Entonces lo vamos a hacer aquí juntos. Vean, at... Ya dijimos que se usa para decir at night, at 10:30, at noon or midday, at midnight, at bedtime, at sunrise, at sunset, at the weekend. Okay? In the UK, for example, they say the weekend. At the weekend, okay? In the morning, in the afternoon, in the evening, in February, in the spring, in the summer, in the fall or in the autumn, in the winter, in 2013 or in 2013, in the 1990s, in a few minutes, on Sunday, on Monday morning, on Tuesday afternoon, on Wednesday or on Wednesday evening, on my birthday, on a holiday, on Christmas Day, on May 5th or 5th, right? On a week, in a weekday, on time, on the weekend. Vea que en Estados Unidos, en el American English, se dice on the weekend. Aquí dice US. Pero también tenemos at the weekend.
en el UK, en el British English, en el inglés británico que se habla en Reino Unido. Entonces les hago esta aclaración porque se van a encontrar con esa diferencia para que no entren en conflicto. Ok, vamos a ver. Look at the list. Veamos a la lista. It says, my brother has a new job. He works in the evening. Mi hermano tiene un empleo nuevo. Él trabaja en las tardes o en la tarde, ¿verdad? Okay, look. Okay, perfect. Thank you. Thank you, Ricardo. Ahí está. Ricardo dice, él resolvió la número 10 de la lista anterior. I usually go to sleep at 9 o'clock. Okay, la pregunta era, what time do you usually go to sleep? Y él responde, I usually go to sleep at 9 o'clock. Thank you, Ricardo. Thank you very much. I value so much your effort. Valoro mucho el esfuerzo de Ricardo, que no pudo participar porque tenía problemas de audio. Ok, number two. We are going to have a picnic. Vea, picnic. Y luego, ¿cuál debería ir aquí? Saturday afternoon. Would you like to come? In Saturday. Maybe in. Vea. ¿Dónde están los días de semana? ¿En at, or en in, o en on? En on. ¿Verdad? Porque aquí tenemos Sunday, Monday morning, entonces significa que es on, ¿verdad? Entonces yes. Sería, we are going to have a picnic on Saturday afternoon. El sábado yes. En la mañana. Teacher, I have a question. Adelante. Porque sí, tomamos en cuenta, porque también toma un día de la semana, entonces, y vemos que si toma de la semana y toma un tiempo también, ¿verdad? Que podría darse la confusión de in o on. Entonces, por eso en principio, como no me queda clara esa parte, ¿por qué utilizamos on? Sí, porque es día de la semana, pero está utilizando un tiempo también que es afternoon. Sí, pero en este caso lo que pesa más, por eso aquí en el ejemplo de on, mire, Monday morning. Si bien es cierto, está utilizando un tiempo, pero la respuesta se da más en relación al día. Ah, ok. Ajá, on, ok, entonces, pero muy buena la pregunta porque así aclara, uh-huh. ¿Verdad? On Saturday afternoon, que sería similar a on Monday morning. Ok, entonces, would you like to come? ¿Te gustaría venir? Ok, number three. I'll be finished my work an hour, then I can go home. En una hora dice que va a terminar. Entonces, ¿cuál podría? At, teacher. At. No. In an hour. Sería en una hora o dentro de una hora. In an hour, then I can go home. Uh-huh. Es in, en ese caso es in. Veamos. When is the meeting? Is it to? At. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí no hay duda. Es at. At two, a las dos, como sería como en el caso de 10:30, ¿verdad? Sí. I like to get up early. Ajá, I like to get up early. Sunrise when the birds start to sing. Entonces aquí, ¿cuál debería de poner? At, ¿verdad? At. I like to get up really early at sunrise when the birds start to sing. Me gusta levantarme realmente temprano. Sunrise es a la salida del sol, cuando los pájaros comienzan a cantar. Ok, number six. Tom's birthday is next week, January 14th. Int. Vamos a ver, según el ejemplo. On. On, ¿verdad? On, ¿vea? On. Porque tenemos un mes y un día específico, ¿verdad? Entonces sería on January 14th. Siempre que son fechas así, que ya implica el día exacto y el mes, es on. Cuando solamente tenemos el mes y digamos este 14, este 14, no hubiera estado aquí, entonces es in. Pero como tenemos una fecha exacta, decimos on, ¿verdad? Ok, my grandfather was born in, ¿verdad? Que sería in. Como en este caso, ¿verdad?
como in the 1990s, entonces in the 1950s, ¿verdad? Si se lee esto, in the 1950s. Ok, will we be time for time or will we miss our flight? On time es a tiempo, ¿verdad? Porque si ya digo in time, eso ya es dentro del tiempo, o sea, ya estoy tarde, I'm late. Entonces, ¿estaremos a tiempo o perdemos nuestro vuelo? ¿O perderemos nuestro vuelo? Ok, let's see, vamos a ver la siguiente. My family and I like to sky winter. In. Ajá, in winter, ¿verdad? Porque si es una época del año, como acá, ¿verdad? In the spring, in the summer, in the winter. Aquí está. Number 10. Are there any holidays October? In October, ¿verdad? Porque estamos hablando de un mes, no tenemos fecha exacta. Our school cafeteria opens for lunch noon. ¿Cuál sería? According to the chart. Maybe at. At, muy bien, porque estamos hablando de una parte del día. At noon, una parte específica. At noon, at midday, o midnight. God bless you. Okay, number 12. What time does your son go to bed? Night. In. At night. Es como esta, ¿verdad? Acá, at night. We moved to this city 2012. In 2012, ¿verdad? In. Porque es como in 2013 or in 2013. Okay. Are you going to do anything special? Your birthday? In your birthday. On, ¿verdad? Ahí sí, funciona en on, ¿ve? On my birthday. ¿Y por qué dirán ustedes si solo dice cumpleaños? Porque denota una fecha específica de mes y día, ¿verdad? Aunque no lo diga ahí, pero cuando yo digo, ah, mi cumpleaños, usted inmediato lo ubica con un mes y con un día específico. Ok, 15. I am not going to watch TV show. It starts At midnight. At midnight. Very good. Okay, excellent. Very good job. So you are going to receive this material. Van a recibir este material by Friday, el viernes. So I would like to ask you to please complete the platform in advance as much as you can. Les voy a pedir que completen la plataforma, ¿verdad? Todos los ejercicios de la sección número 2, que tiene que ver con prepositions of place. Y for tomorrow we are going to start the section number 3. Para mañana vamos a comenzar lo que sería ya la sección número 3. Okay, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? No question. Okay. Okay. No perfect. Question, teacher. Excellent. Good night. See you bye. Tomorrow. Take care. Bye bye. Okay. See you.